Las mejores y peores vestidas en el estreno de Kerem hasta la eternidad. La película que trajo al galán Eni Inakiurek a nuestro país tuvo su premier, donde algunas figuras de la escena criolla asistieron con interesantes looks. El estreno contó con la presencia del turco en el Mal Alto Las Condes, además del escenario criollo, donde hubieron algunos errores de ropa y otros afortunados aciertos. Las que no la pensaron tanto: Camila Recabarre, Natalie Chilet, Adriana Barrientos. Las que tomaron sabias decisiones: Julia Fernández, Vanessa Borghi, Paula Volativer también. Seguir leyendo.